¿Desde chiquita quisiste ser actriz o fue surgiendo a medida que avanzaba la edad? No, desde chiquita no. No, definitivamente. Eso seguro que no. Y fue surgiendo, no, creo que de grande. De chiquita tenía otras preocupaciones. ¿Cuáles eran esas preocupaciones o sueños de la infancia? Era una niña preocupada, me parece. Y yo nací en Luján. Mm. Bueno, no nací en Junín, pero viví como una infancia medio complicada. Padre desaparecido en Luján, que es como una ciudad muy a la sombra de Buenos Aires, la iglesia, como complicada en esa situación, viviendo con mis abuelos, como algo de tenía mucho para reflexionar de chica y para entender y como tratar de comprender cosas muy pesadas también. Claro. Así que no estaba pensando ni a palos en qué iba a ser de grande y trataba más bien de entender qué era lo que estaba haciendo ahí de pequeña. ¿Y pudiste entender, digamos, tu realidad con tu viejo desaparecido, con viviendo en una comunidad donde lo religioso tiene un peso muy fuerte? Bueno, sigo entendiendo cosas, no sé, siempre van llegando como oleadas de entendimientos nuevos o de ir refrescando como ideas o comprensiones diferentes. No sé si entendí o no, así no, como, cosas que como además algo no se pueden acabado, comprender. como un resultado, no, pero sí, me sorprende seguir revisando cosas que me parece que está bueno ir entendiendo, pero eso, como que de a poco y con la edad y con el tiempo uno va tratando de ubicar cada cosa en su lugar o encontrarle lugar a las cosas más. ¿Y eras más bien introvertida? Sí, súper. Súper, digamos, por tu propia historia, digamos. Sí, pero también tenía mucha soledad, me parece, como muchos tiempos de estar sola y pensar, cambiaba los muebles de lugar, como que, no sé. Claro. Ahora que tengo niños pequeños me doy cuenta que la infancia es otra cosa, pero en ese momento, bueno, para mí era así, no sé. Tenía mucho tiempo para pensar y para, no sé qué, relacionarme con algo que era, no sé, estar. Pero el recuerdo de la infancia entonces no era el más feliz, digamos, en cierta manera. No sé, es curioso porque también uno luego se hace una idea de lo que es la felicidad. Como que con el tiempo vas horneando ideas de que la infancia es esto, la felicidad es de determinada manera, no sé. Para un actor es curioso porque también muchas veces reflexionás acerca de la felicidad es esto en determinada situación, clase social, contexto familiar, ambiente, no sé, etcétera. Pero eso va cambiando, ¿no? Claro. Se va modificando en relación a cada uno. No te puedo decir que no fue feliz mi infancia. Recuerdo momentos muy lindos, pero dentro de eso mismo tampoco los recuerdo como algo feo. Lo recuerdo como que esa fue mi burbuja, no claro. sé, mi realidad, ni bien ni mal, no sé, pero no se parece en nada, por ejemplo, a la infancia de mis niñas. ¿Por qué? ¿En qué aspectos notas diferencias, por ejemplo, respecto de tus hijos con la tuya? Me da la impresión que algo de la liviandad, como que las veo a ellas disfrutar con una liviandad que yo no tenía, con una forma de relacionarse con el juego que yo no tenía. Yo estaba más varada en observar, como en mirar, en observar, en ver qué venía, cómo era, no sé, como algo de eso. Definitivamente no eras en los cumpleaños familiares, en los eventos sociales, la animadora, digamos, cero, de las fiestas. No, cero. No tenías ese perfil. No, ahora tampoco. Ajá. No. Ni tampoco me gusta llegar a un lugar muy estridentemente, como que incluso me gusta mucho la gente que está. Siempre me enamoré del que está perdido en un rinconcito, que no quiere que lo vean, como que no nada que ver con el mundo del espectáculo. Claro, es raro, ¿no? Para sí, una sí, actriz sí, donde sí. La cámara... Sí, me cuesta un montón como el medio, un montón. ¿Y cómo te topaste entonces con esta idea de expresar artísticamente cosas no a través de la No sé, no tengo ni idea, pero me encanta. O sea, adentro del escenario o frente a la cámara pasa algo que es mágico y eso me parece alucinante. Como que hay algo ahí que entiendo, que no sé qué es, pero que es, sí, es magia, no sé qué pasa. Me encanta, es como entrar en otro universo, ¿viste? Como la posibilidad de vivir otras vidas, de ser otras personas. Como de combinar de otra forma las emociones, cosa que en la vida diaria sería una esquizofrenia, digamos, ¿no? Como
uno se permite un montón de cosas que te diviertan, pasarla bien, etcétera, pero digamos como que lo de actuar y lo de comprender un personaje desde la piel, digamos, es como, es una cosa preciosa. ¿Y alguna vez pensaste, digamos, que tal vez encontrabas en el espacio cinematográfico, televisivo o teatral, la posibilidad de jugar aquello que tu propia historia no te había permitido, digamos, en tu infancia? Sí, ni hablar. Lo sigo buscando y pensando. Pero no solo lo que me aleja, también lo que me acerca, como que... Es interesante también vivir experiencias similares a las propias, pero desde otro lugar, porque, insisto, cada ecuación es diferente, ¿viste? Aunque te corras a la casa del vecino, ya el paisaje es otro. O sea, como que también todo depende de dónde te pares a mirarlo, ves todo distinto. Y eso es espectacular. Bueno, en teatro también tiene una curiosidad más que a mí me rompe la cabeza, que es la idea de tener algo muy trazado, vos tenés muy organizado una secuencia de acciones, de textos, de vínculos en particular, de respuestas, de reacciones, de todo, y sin embargo siempre es totalmente diferente, claro. ¿No? Pero empiezan a pasar otras velocidades en el cuerpo, en el estreno te parece que no vas a llegar a hacer todo lo que tenés que hacer, y después de 100 funciones te sobra el tiempo, empiezan a pasar miles de otras cosas, entonces por eso insisto, es súper alucinógeno, ¿viste? Como que el tiempo empieza a pasar de otra forma. Dependiendo de cómo lo estés transcurriendo. Claro. Y eso está muy vinculado con la actuación. Muchas veces generar un estado muy acelerado para determinada emoción, o lo contrario, o tratar de estar súper planchado para que algo vaya muy lento y entrarle muy despacio. O sea, como que hay toda una cantidad de artilugios o cosas que uno se hace para entrar en estados diferentes que son... No sé, a mí me parece hermoso. ¿Hay un método para la actuación? Digamos, ¿tenés una metodología? ¿Sos más racionalista de reflexionar y de pensar el personaje o mucho más intuitiva? Intuitiva, me parece. Depende mucho de los directores también, porque también siento que muchas veces, o sea, siento que siempre uno está traduciendo la idea del director, y entonces confío mucho en los vínculos, ¿viste? Como que hay algo con los compañeros, y previamente hay algo en el director de tratar de entender qué es lo que esa persona quiere contar. Porque más allá de lo que uno quiera contar dentro de su historia, hay una previa y ahí está un poco la clave, ¿viste? Como el origen, no sé. Cuando empezás a interesarte en un director y en su cabeza y en lo que quiere contar con esa, con ese personaje, con esa escena, con esa o película o obra o lo que sea, hay algo ahí que inevitablemente te cambia. Porque hay algo en su modo de hablar, hay algo en su modo de escribir, hay algo en dónde está poniendo el acento en lo que va a hacer, que ya eso te va llevando tu sensibilidad hacia un lugar, a prestar atención en determinadas cosas y no tanto en otras, etc. Entonces eso ya te va organizando de un modo como para llegar a la escena de una forma. Después está todo lo que va pasando. Aquí, ahora, el compañero, la claro. mirada, la luz, la ropa, y la escenografía, de golpe tu cuarto es algo que, no sé, nada que ver con lo que te imaginaste del personaje, pero bueno, todo eso termina de componer algo que cambia. ¿Y qué pasa cuando la mirada del director es opuesta o muy alejada de la mirada que uno tiene de su propio personaje o de una escena, de una situación, digamos, sí. Sos de las que lo plantea, lo habla, lo discute y acepta la mirada del director o te empecinás en tratar de convencerlo, de persuadirlo? No, me empecino en tratar de encontrar como por dónde, como que siento que todo es una grieta, todo el tiempo hay grietas por donde uno debería meterse como para moverse un pescado, ¿no? Como tratar de entrar. El tema es ver como si cuando es muy, muy específica la mirada del otro, me parece que por un lado facilita el camino y por otro lado tiene que ser confortable también para uno, con lo cual hay un lugar donde hay que ver por dónde. A veces, muchas veces siento que el problema es más de entendimiento de código de palabras. Ajá. Como que quizás no estamos tan lejos en lo que estamos pensando, pero hay algo que hay que encontrarle como el... No sé, la crema de enjuague, no claro, sé, como claro. algo que lo haga fluir. Que haga fluir para exacto. que los dos comprendan exacto. que están en la misma y que van hacia la misma dirección, exacto. digamos. Tal vez con medios y herramientas diferentes. Exactamente. Y el vínculo. Pero trato de probar todo lo que me proponen. Porque además ahí muchas veces encuentro cosas que no había pensado. Claro.
Claro, no te cerrás, no hay una soberbia. Y aparte, porque también, digamos, uno tiene una limitación enorme, que es la gestualidad propia, que es el color, no sé, por más que te tiñas, trates de cambiar mucho, tenés un cuerpo muy específico. Con lo cual, cuando te dicen cosas, eso te va dando la por un lado, cómo te está viendo el otro, que no tiene nada que ver con cómo se ve uno, y de repente, no sé, te marca algo de determinada cosa, o pequeña o grande, ¿verdad? Y entonces dices, ok, está bueno pensarse de otra forma también, ¿no? ¿Y sentís que sos escuchada, digamos, cuando en un set o en el teatro o en la televisión planteas algo, digamos, ¿no sentís que por ser mujer te escuchan menos o no? Digamos, ¿cómo funciona la mujer dentro de un equipo de trabajo en una expresión artística? A ver, como actor, como actriz, es más difícil que no te escuchen porque el rol es un poco... Bueno, no sé, no quiero generalizar, ¿no? Nunca me pasó que como actriz no me escucharan. Por ahí es más difícil cuando ocupas un lugar de tomar más decisiones, digamos, como director, como técnico, como otro tipo de decisiones. Siento que es diferente la voz femenina que la voz masculina, pero como actor no sé qué le pasará a otras actrices. Yo me sentí siempre súper escuchada, y incluso para modificar textos, como que siento que siempre hay una apertura de que si alguien te convoca es porque está con ganas de trabajar con vos, y eso siento que es muy importante. Lo sentí cada vez, incluso con directores con los que por ahí no tuve tanta empatía, que digamos que fue muy trabajosa la empatía o el trabajo. Siento que igual hubo siempre como una idea. Un respeto profesional, al menos. Digamos, independientemente del género. Sí. Y lo mismo en tele que en teatro, digamos, se suele decir así a grandes rasgos que la tele es del productor, el cine del director y el teatro de los actores, digamos. ¿Coincidís en esa generalidad? ¿Y el vínculo expresivo es el mismo tanto en tele, donde tal vez el negocio está más expuesto que en otra disciplina? Mira, primero no tengo tanto el negocio de la tele. No, pero has trabajado. Trabajé un montón y ahora te podría decir que hasta me encanta, pero me costó un montón y no lo tengo tan claro. ¿Qué era lo que te costaba? Y cuando era chica, digamos, cuando tuve muchas propuestas de televisión era cuando era más chica, a los 20, ponele. Y yo en esa época, a los 20, no 20 exacto, un poquito después, pero... Hace 3, 4 años. Sí, no, un toque. y me ofrecían hacer cosas y yo pensaba que me iba a embrutecer. Como que la televisión no era para mí, que bueno... Pero ese es el prejuicio de... Es el prejuicio, y yo además estaba dirigiendo teatro y me estaba yendo a dirigir a España. Como que estaba muy en otro canal también. Pero bueno, también soy consciente de que hubiese sido otra carrera. O sea, que hubiese sido totalmente otro escenario, digamos, si hubiese seguido ese camino. Quiero decir que uno siempre va eligiendo cosas bien o mal, ¿no? Ni me quejo ni a favor ni en contra, pero como que todas esas cosas van... con lo cual siempre fui con la tele muy despacio. Sentía que los textos eran muy difíciles, que yo no tenía esa velocidad como para resolver... para resolver bien, no para, ¿no? Como que por ahí lo podía hacer, pero no me sentía en condiciones de hacer algo bueno. Claro, no te sentías cómoda en el esquema de producción televisiva. Exacto. Que tiene otras velocidades. Por falta de preparación, exactamente. Como que ahora siento que es muy divertido hacer tele, pero en ese momento no me divertía nada, me sentía horrible. No la pasaba bien, la sufría. ¿Tuviste muchos momentos donde la pasaste mal, digamos, dentro de la actuación? ¿Recordás alguno en particular donde... llegaste a decir tal vez, ¿qué hago acá? Y sí, seguro. Siempre, ¿no? Digamos, todos alguna vez han pasado por... cosas especificísimas, pero sí, digamos, cuando era chica, cuando empecé a trabajar, había una cuota de padecimiento, no sé específicamente con qué tiene que ver, pero había una cuota de padecer... no sé si el resultado, pero el estar, como algo de no poder ocupar bien el espacio propio. Si lo pones en paralelo con una persona, me parece que pasa lo mismo, digamos, como que un adolescente, ¿no? Como estar adolescente en una carrera es medio lo mismo, como estar entre medio inseguro y no poder ocupar bien el cuerpo, ¿viste? Me pasaba un poco eso. Después, claro, en el teatro con las repeticiones y con tal hubo algo de eso que fui ganando. En televisión, yo creo que no, que hice cosas...
que estaban muy verdes cuando era chica. Y en cine, bueno, cine tiene otra magia, ¿viste? Porque también entre que, bueno, que la edición ayuda, que un buen director está buenísimo, que hay películas que son más complicadas, o personajes más complicadas como de intensidad o de, no sé, yo entré justo como en una, entré al cine en el momento del nuevo cine argentino, donde había un estilo de actuación que a mí me venía muy cómodo en ese momento. ¿Por qué? ¿Cómo era ese estilo de actuación? Muy adolescente. Y experimental, digamos. Exacto, exacto. Y yo estaba estudiando cine también, entonces estaba alucinada. Empecé con Juan Villegas y éramos todo un equipo de la FUC, estudiando, bueno, éramos compañeros, estudiantes, compañeros, y yo también actuaba, pero estábamos muy copados con hacerlo y con todo, con la luz, con la cámara, con el texto, con el guión, nos parecía espectacular. Yo sigo viendo Sábado y la disfruto, como que hay algo de haberlo hecho de esa forma que fue hermoso. ¿Era más inconsciente y después uno cuando toma conciencia? No, cero. Es más, en ese momento miraba el monitor todo el tiempo. En ese momento, yo te diría como 5 o 6 películas por delante, todo el tiempo estaba. Iba al monitor, miraba, corregía, estaba como muy. También muy estudiante de cine, como muy viendo de qué iba y tal. Y en un momento dije, no, mira más, como que ya está bien. ¿Por qué? Como que no me quería poner muy profesional del perfil y la lágrima que caiga, que ruede por la cosa. Como que no quería ir a ese lugar, digamos. Como que al principio había algo de entender el mecanismo y de entender qué era lo más conveniente en relación de lo que se estaba contando y de la proyección o de la mejor forma de transmitir cosas, y luego sentí que si me quedaba ahí no iba a poder como, viste, hacer, profundizar como en los personajes, solo me iba a quedar como en la estética de la escena y no pensar que las emociones, digamos, tienen que ver con el cuento que. Y también olvidarte un poco, como que hay un marco que es, bueno, ok, de acá hasta acá, la luz viene de allá, el tal, tal, listo, ok. Una vez que entendés esa parte, hay una parte que es que hay que jugar. ¿Tu primera obra de teatro la montaste en España? ¿Es así, digamos? No, la primera obra que monté se llamaba 3X, con Diego Velázquez, Paola Barrientos, Monina Bonelli, era una obra preciosa, que escribimos con Gustavo Tarrío, fue medio en mi casa, en el Abasto. De ahí nos fuimos, abrimos un espacio que se llama IMPA, que después se hicieron muchas obras de teatro. Y abrimos un espacio que era increíble, se armó como todo un movimiento alrededor de eso que fue muy, muy interesante, una época hermosa de investigar y de estar todos así muy excitados con encontrar lenguajes, espacios, de abrir cosas. Esa obra quedó en el Festival Internacional de Teatro y de ahí me convocaron de España curadores que estaban acá para hacer cosas allá. ¿Así? ¿Hacer tipo, cosas? Hacer cosas en principio era ir... encontrar un teatro o escenario, digamos, como un poco lo que había pasado con IMPA, que era abrir un espacio, como que la idea en ese momento era cualquier lugar es un teatro posible, ¿no? Era como medio mi idea en ese momento. Lo sigue siendo, solo que ahora está mucho más desarrollada la idea y hubo y sigue habiendo teatros por todos lados. Pero en ese momento no era tan, tan habitual. Entonces, la intención en España fue ir, recorrer, encontrar espacios. Bueno, ahí surgieron muchas cosas súper interesantes y finalmente hicimos una obra con Mariana Chaud, que escribimos acá, que me fui a dirigir allá. Después la traje para acá, que llamaba Alicia murió de un susto. Fueron como años de escribir con Gustavo Tarrío, con Mariana, sola, una obra que llamaba Hija. Distintas cosas, distintas obras que moví bastante en España. En gira, en Madrid. Pero eras muy jovencita. Era muy chica, sí, tenía 23. Creo que la primera fue a los 23. Digo, no hubo un. ¿No te asustaste por lo pronto ante esa propuesta y ante salir a mostrarle al mundo? No, en ese momento no me asustaba nada, imagínate. ¿Ibas? Absolutamente. ¿Pero eras consciente de la responsabilidad o te dejabas llevar por el entusiasmo y la prepotencia del trabajo? Digamos. Sí, el entusiasmo total, absoluto. No, era consciente porque no te queda otra, porque vas viajando en avión, porque te vas enterando de que tenés que. Te abren el teatro y decís, como acá voy a estar. Todo está buenísimo. Pero tiene eso también, como que todo está buenísimo. Si me decías acá, estaba buenísimo. Entonces, todo estaba buenísimo. Y a la vez porque estaba muy ágil y muy activa y me encantaba, y ese intercambio con gente de otros lugares era espectacular,
Y también era muy bien recibida porque tenía 23. Y la escribía y la dirigía y actuaba, como que había algo de ese de ser recibido desde ese lugar que también era muy lindo. ¿Te sentís actriz? Bueno, alguna vez leí que decías que te sentías actriz en ese momento, digamos, pero que tu campo de expresivo era mucho más amplio. Sí, tengo la impresión de que uno es actor o actriz en el momento que está actuando. Y que el resto del tiempo, no sé qué es. Hay algo en la actuación que tiene que ver con la carrera y que tiene que ver con la espera. Y que no sé si no es tan, tan importante como la actuación en sí misma, como que hay algo del oficio, digamos, que está bueno desdibujarse en el medio. No sé, yo no me siento actriz todo el tiempo y en la vida no voy actuando. O sea que, qué sé yo, cuando están las condiciones, las luces, los textos, los directores, no sé qué, me encanta y me divierte mucho actuar, pero el resto del tiempo no. Pero cuando llenas un formulario, por ejemplo, y ponen depende. Ocupación. A veces pongo actriz, a veces pongo directora, estoy dirigiendo, a veces estoy tomando, estudiando inglés, pongo estudiante, no. No siempre pongo actriz, no. ¿Y esa es una manera de encontrar el entusiasmo, digamos, a la vida y al oficio, que de cierta manera hay que tenerlo para no perderlo? Y posiblemente. Claro. Como de reelegir, ¿no? De estar... sí, posiblemente sí. De volver a elegirlo cada vez como en cada trabajo. Sí, es probable. ¿En tu caso la actuación es más un oficio que una vocación? Es mucho vocacional sí. Puesto. Sí, sí, y lo descubro con el tiempo también. Como que realmente no sé muy bien por qué empecé a actuar. Como que se dio así y estuvo bueno. Pero ahora con el tiempo entiendo que hay algo que es re esencial en eso que pasa. Y en esto de las fibras que se mueven dentro. Y que como si fuese necesario. Como cuando pasa mucho tiempo sin actuar, siento que hay algo una energía que desborda, que está ahí como en movimiento, como que la quemo solamente actuando. No escribiendo ni dirigiendo, digamos, no. Son energías diferentes. Son energías diferentes, incluso son partes del cuerpo diferentes. Ah, mirá, a ver. Como que hay una parte de la cabeza que es en dirigir, que es como una concentración, como un tirar el carro, como que hay una fuerza específica, una concentración específica. Hay algo en escribir que es como más... que estás pensando, que estás... Y algo en actuar que es el cuerpo entero. No es que la cabeza no esté funcionando, pero desde otro lugar. Y cuanto más calma esté la cabeza, mejor. Incluso para un personaje muy sacado, pero que no esté estorbando, que no esté... Me imagino que así como un arquitecto tiene el sueño de construir determinada casa o edificio u obra, también una actriz alguna vez habrá soñado con... tal papel que le hubiese gustado hacer. Tal vez lo has cumplido, digamos, con algún papel. No, que... ahora últimamente pensaba, bueno, hace poquito hablaba con Nicanor Loretti y le digo, quiero ser villana, no me pongas más de heroína, como de la que sufre o la que raptan, como quiero ser la mala de la película. Me resiento además, morocha, tipo, como malísima, eso me encantaría. Pero un personaje específico no, hace unos años estaba fantaseando con un guión que estaba escribiendo alguien sobre Juana Azurduy y me parecía espectacular. Gran me parecía personaje. Hermoso, hermoso claro. Personaje. Pero no es que tenga algo... Creo que si tuviese algo, lo haría. Claro. Como saldría a buscar que eso se haga, pero... No, en general me parece que lo contrario, que me gusta mucho que me sorprendan... Que los personajes me sorprendan, como que venga algo que no imaginé o no busqué o no... ¿Y ser villana es una cuenta pendiente? Sí. Sí. Me encanta. Se te ilumina la cara cuando hablas de villana. Digo, no sé si querés proyectar algo de tu vida personal a la pantalla o... Me van a hacer mal. creo que nunca hice de mala, me parece, o de muy mala. No sé por qué. Ahora se me... No, bueno, seguramente ahí la energía... expresiva se va a canalizar con cierta potencia, digamos, ¿no? Digamos, son personajes que son muy adorables a la vez que odiosos. Y aparte eso es interesante. Porque es muy esmerilado un villano, ¿viste? Como que tiene muchas facetas y muchas posibilidades de ser, o sea, un malo que no sea muy plano, pero bueno, claro. Ahí ya entra la capacidad de leerlo bien o de darle muchas, sí, eso, como relieves, digamos.
pero me parece que un villano tiene muchas posibilidades de ser de muchas maneras distintas, que son componentes más complejos que el que sufre. Y hoy a los 40 años, ¿ya? Sí. Digo, 40 años. Exacto. Clavados. Mirás para atrás, ¿y qué quedó de aquella Moro Angeleri que inició la actividad artística casi sin proponérselo? ¿Hay mucho, hay poco? Yo creo que todo. Sí. Sí, sí, creo que todo. Creo que se van sumando capas con los años. No siento que no haya... De la niña de Luján también. O sea, siento que todo eso está, como que se va haciendo espacio para ir agregando capas de experiencias y de arrugas, de todo. Se van sumando como cosas que me parece que también dan un esmerilado interesante. La verdad que me gusta este momento de la vida. Me parece muy interesante en relación al trabajo específicamente, en relación a la vida también, como que hay una cantidad de casilleros que ni imaginé que iba a poder cubrir. ¿Pero porque no sos de proyectar? También. Porque no soy de proyectar y porque nunca me imaginé tener hijos, nunca me imaginé nada. No sé, está bien, probablemente por no proyectar, por no mirar para adelante, es posible. Pero no sé, como que ahora muchas veces pienso en eso, digo, wow, todo esto está pasando y todo esto se puede. Son unos malabares tremendos, no es que es fácil. Pero como que por momentos sí me sorprende eso, la cantidad de cosas que van pasando, la cantidad de cosas que pasaron. Vincular cosas que hice por ahí hace 10 años con algo que se está escribiendo ahora, o que alguien me llame por algo que pasó. No sé, como que hay algo en eso que me parece que está como un universo, ¿no? Que está todo el tiempo en movimiento, no sé. ¿Y cuando mirás al futuro, te imaginás de alguna manera o no? Vieja. Solo eso, ¿no? Me cuesta mucho ver para más de las 5 de la tarde de hoy, como que todo me parece el futuro. Es aquí y ahora. Sí, 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 pero me costó siempre. Ahora, digamos, esto como... estoy obligada a una logística un poco más compleja por la vida y tal, pero... Viste que los hijos te marcan todos los días el paso del tiempo. Exacto, exacto. Y como esto de estar un poquito más adelante para tener respuesta, como, sí, va a pasar. Quédate tranquilo que ya está. Claro. Pero sí, pero para adelante, realmente no tengo ni idea. Como que hay algo que me deja en calma, que tiene que ver con esto que está en movimiento y que siempre de un modo u otro se va entreacomodando y poniendo en órbita, uno con las cosas que van pasando, etcétera. Pero, ¿qué me imagino? No. Los periodistas solemos etiquetar a las actrices, a los actores, a los directores, a los guionistas. Nos gusta, es casi nuestro trabajo, si se quiere. Qué miedo. Esta vez me voy a sacar esa responsabilidad y te quiero preguntar que vos mismas te definas. ¿Quién es Moro Angeleri? ¿En una palabra? No, tómate las líneas que sean necesarias. No sé. Incapaz total de sintetizarme. Eso habla que no te gusta hablar de vos misma, digamos, es un mecanismo de defensa, tal vez. No sé si tengo ese poder de síntesis. No lo sé. Y también trato siempre de escaparme un poco de los rótulos o de quedar en un lugar específico. Que en un sentido siento que sería más fácil para estar en un estante más específico, pero no creo mucho en los estantes y por otro lado me gusta mucho poder cambiar. Como que en una época, o hace poco alguien me decía, bueno, yo te tenía muy identificada al cine independiente en una época, pero bueno, después te fuiste a hacer, bueno, qué sé yo, claro. Va cambiando, como que me encanta, pero me encantaron todos los estantes. Bueno, tal vez estuve, entonces no la sé, definición es una mujer polifacética. Dale, me gusta. ¿Te gusta? Dale. Bueno. Moro Angeleri, entonces.